Pues creo que voy a probar el bruto directamente. El salto. Regenera y capaz de desviar los proyectiles. Me gustaba más este. Para hacer pupa. Vamos a entrar en el Eliseo. Arma a distancia. Subfusil silenciado. Un compacto subfusil con una gran cadencia. ¡Ah! Vale, en las ambulancias hay bolsas y jeringuillas de sangre. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? En serio. Me saca para decir. Ah, no, 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 no. Esto lo voy a quitar. No sé por qué no me carga bien el. A ver, estoy pulsando un botón. Vale. Ir a Discord. Oh, qué guay. ¡Oh! Hostia, mira, nivel 1. Dispara la cabeza. Termina los primeros puestos en varias partidas. Y abate jugadores con cualquier arma cuerpo a cuerpo. Hola. Praga, en solitario, cambiar modo. A ver, F2, ¿no? Grupo. En solitario. Va, F1. Espera, quiero mirar un poco aquí qué hay. ¡Wow! ¡Qué chulo! Está muy guapo, me gusta, me gusta. Guardián del Elíseo, justos. A ver, la F. Well, look at you. Saludos, soy Custos del Guardián del Eliseo. Me encantaría darte la bienvenida que mereces, pero nos hallamos en una situación muy complicada y las pocas noticias que nos llegan son muy desalentadoras. Si quieres ayudarnos, habla con Kirill. Lo encontrarás en el balcón que hay en mis espaldas pensando en sus cosas. Dicen que estuvimos a punto de cerrar un trato con los anarquistas, pero nos traicionaron y no nos queda más remedio que destruirlo. Boom, boom, pow. A ver. Quiero ver. ¡Wow! Un traje. Lo único que me mata es examinar ballestas duales. Virotes de ballesta. Lo único que me mata es el opening de entrada, que no sé por qué no me carga. Examinar revólver. Pero esto, por fortuna, munición de precisión. Me lo carga bien. Aquí puedo. No, no puedo. Primogénita toreador. ¡Wow! Hello, stranger. Llegas en un momento delicado, pero me alegra que te hayas acercado a saludarme. Soy Maya, arpía de Praga. Hey. No olvides presentarte a Kirill si aún no lo has hecho. ¡Qué sexy! A ver. O tiene las piernas. Ah, vale, no, son. Tiene las piernas jodidas, sucias, es sangre. No, son tatuajes. Vale. Tenemos diario y todo. A ver, es que. Uf, para mirarlo todo, flipa, ¿eh? Me gusta que sea tan fluido. Aunque para algunos puede ser que les pueda marear. Pero bueno. Vale, no se sale por aquí. Bien. Examinar cartuchos de escopeta. Has desbloqueado uno de dos. Los perdigones se dispersan al disparar, lo que limita el rango de efectividad. Guapo, ¿no? Está como con mucho detalle. Me gusta mucho. Vale. Cañón doble. Una poderosa escopeta de doble cañón con gatillo único selectivo, ideal para distancias cortas. Estadística semiautomática, corto rango de efectividad, dispara varios perdigones en un patrón de dispersión, efectos al subir de rareza, recargas más rápidas, patrón de dispersión más concentrado y rango de efectividad mayor. Me gusta. Ah, me parece que tengo que ir examinándolo todo para poder ir desbloqueando las entradas, por lo que estoy viendo.
Vale. Munición de gran calibre. Efectivo a una distancia larga o moderada. Suele emplearse con fusiles de asalto y ametralladoras ligeras. Vale. ¿Qué? ¡Guau! Esto lo quiero, tío. Gatling. Un codiciado cañón giratorio con cinta de munición que la entidad suele emplear para eliminar refugios de vástagos. Cuanto más gire el cañón, mayor será la cadencia de disparo. Estadísticas. Automático. Cadencia de disparo muy alta. Cinta de 300 balas. No puede recargarse. ¿Qué es esto? Examinar hacha de bombero. Vale. Inflige una gran cantidad de daño. Un porcentaje del daño infligido se te devuelve en forma de salud. Oh, mola. Habilidad especial ninguna. Hombre, me da vidilla y eso me mola, me mola mucho. Ay, no puedo. Esto es una sierra mecánica y no puedo. Vale. Hola. Yet today. Soy Kirill, el sheriff de estos demonios. Necesito voluntarios que vayan a la ciudad vieja y maten a todos los anarquistas que vean para concedernos más tiempo y poder reagruparnos, ¿vale? Sí, sí, no tengo ningún problema. ¿Gratis? Pase de batalla al fundador, no me jodas también. Alternar panel. O sea, ¿y cómo entro yo al pase de batalla, tío? Personajes. Ah, mira, pase de batalla. Bueno. Catastrofista. Comprar el pase de batalla. Uf. Hostia, esto es guapísimo. Potenciador de ejército de la muerte. No empecemos. Es que los pases de batalla. Te compras uno y ya. Te atas a ese juego, obviamente. Muchos juegos. Ya. Vale, fusil de ráfagas. Un fusil de salto modificado de la entidad con dos modos de disparo. Sencillo y a ráfagas. Bate con pinchos. Un bate de béisbol envuelto en alambre de púas y clavos. Es bastante efectivo contra los vástagos. Un porcentaje del daño infligido se te devuelve en forma de salud. Me gusta eso. Bate con pinchos, chaval. Ametralladora ligera. Una ametralladora ligera refrigerada por agua de la Primera Guerra Mundial. Un arma montada que suelen usar los mortales, aunque los vástagos pueden llevarla a pulso. Más fiable a media distancia. Automática, gran rango de efectividad. La precisión mejora con el fuego continuo. Efectos al subir de rareza. Cargador ampliado, recargas más rápidas, rango de efectividad mayor. Míralo, Spookington. Al final, Alexis 5122. Me acabaré comprando el pase de batalla. Es que me lo voy a venir. Me lo voy a venir. A ver, ya he dado vueltas por aquí, creo yo. Sí. Lo que pasa es que hay armas que no he desbloqueado, me parece. ¿Pero qué? Examinar. Subfusil. Ah, aquí. Subfusil Thompson, un fusil retro de un pasado lejano con un cargador de tambor de gran capacidad. Funciona mejor de corta a media distancia. Automático, gran capacidad del cargador de tambor, rango de efectividad limitado. Cargador ampliado, recargas más rápidas y rango de efectividad ampliado con los efectos al subir de rareza. Vale, yo he venido por aquí antes, creo yo, ¿eh? He estado yo ya por aquí. Se amplía, ¿eh? Esta bicha. Una hoja de parra, bien, así no me tapa el vídeo. Bueno, este no se enseña nada, así que mejor. Creo que voy ya el panel fuera, ¿vale? Así no me molesta tanto. Hojas del azote, brutales pero eficaces. Un porcentaje del daño infligido se te devuelve en forma de salud. Y habilidad especial, arremetida seccionadora. Quiero esta, ¿eh? Me llama mucho la atención, creo que es muy buena. Ya está, se acabó. Por aquí. Qué guapo. Me gusta mucho. Ángeles caídos, supongo, ¿no?
Revolver, un revólver letal de 6 disparos con un gran poder de contención, muy efectivo de media a larga distancia. Semiautomático, rango de efectividad ampliado, daño de disparos en la cabeza aumentado. Recargas y recuperación de retroceso más rápida, rango de efectividad ampliado con la rareza subida. Vale, no puedo esconder el panel de listo. Eso también me gustaría. Ballestas duales. Dos ballestas con cargador semejantes a las pistolas que disparan virotes de punta explosiva e infligen daño en una pequeña zona alrededor del impacto. La lenta velocidad de los proyectiles hace que resulte difícil lograr un impacto directo, pero el daño de área lo compensa. Vale, semiautomáticas, proyectiles en arco, daño de área y con rareza, recargas más rápidas y cargadores ampliados. Lo típico que estamos viendo, ¿no? Examinar virotes. Los proyectiles de las ballestas trazan un arco en su trayectoria, por lo que cuesta acertar objetivos a larga distancia. Pero infligen daño constante y se pueden modificar para que causen efectos secundarios. Me gusta mucho, ¿eh? La imagen. ¡Ay! Que no puedo girar. ¿Cómo que no lo puedo girar? Vale. No pasa nada, no pasa nada. Ballestas duales. La ballesta la he mirado. Entonces, la ballesta dual creo que no la he mirado. ¡Ah! ¿No puedo acceder a...? Pues nada. Me pareció que se movía el traje. Subfusil silenciado. Un compacto subfusil con una gran cadencia de disparo. Incluye un silenciador para ser más discretos, muy efectivo de corta media distancia. Automático, corto rango de efectividad, gran cadencia de disparo, cargador limitado. Efectos al subir de rareza, cargador ampliado, recarga más rápida y rango de efectividad ampliado. Vamos, lo típico. Muy típico. A ver. Escopeta de corredera. Una escopeta de corredera de disparo rápido con un cargador tubular integrado. Efectiva de corta media distancia. Semiautomática. Gran cadencia de disparo. Dispara varios perdigones en un patrón de dispersión. Cargador ampliado. Recargas más rápidas. Rango de efectividad mayor. Lo típico. Creo en todas las armas será así, digo yo. ¿Qué hay aquí? Octaedro, un puzzle críptico en forma de caja que representa o contiene pistas y mensajes. Interesante. Esto es interesante. Vale, llegamos aquí. ¿No puedo examinar la ametralladora ligera? Pues vale, ¿eh? No me deja, ¿eh? NASA, experto. A ver, yo te he saludado. Lo mínimo es que tú me saludes, capullín. Pero bueno, nada. No, por aquí ya hemos pasado con lo cual.